Brock. ¿Qué coño quieres? ¿Tu hermano tiene la mitad de tu marca? Porque ya no trabajo con ese haragán, ¿entiendes? No iba a dejar que la usase sin mí y él tampoco quiere que yo lo haga. Así que la partimos justo por la mitad. Aquello fue lo último en lo que estuvimos de acuerdo. ¿Qué? ¿Quieres un abrazo? ¡Largo! Perdón. ¡Eh! Nadie te obliga. Mira, eso parece una noria de agua. Mejor dicho, una noria subacuática. Hmm. ¿Te has reído de eso? No. ¿Seguro? Sí, yo no me río. Ya lo sé. Nunca había visto una cascada tan grande. Decidme. A ver. La estatua ya no está en pie, espíritu. Entonces nada me ata ya a este mundo. Y me iré a buscar al verdadero dios del trueno. Tendrá su justo castigo. Mi eterno agradecimiento, amables viajeros. Allá que va. Qué valiente, buscando a Thor por su cuenta. Un insensato. ¿Qué nos dejó el espíritu? Una ofrenda para uno de los dioses. ¿Nos sirve? No, pero quizás a los enanos sí. ¡Lista! Aquí, Atreus. Sí, padre.
Hay algo ahí arriba. Thank you.
¿Cuánto crees que lleva esto aquí? Mucho, mucho tiempo. ¡Mista! ¿Por aquí se va a la montaña? Parece que sí. Pero si es el machote barbudo y su semilla. Tengo algo para vosotros dos. ¿Brock? ¿Cómo has...? Eso no es asunto vuestro. Entrad de una vez, tengo algo para vosotros. Y dejad ya de ponerme esos ojitos. Yo lo vi primero. De acuerdo. ¿Qué crees que quiere? Probad nuestra paciencia. Cuando se sepa la noticia de mi nueva tienda, la gente saldrá de su escondite. Se van a despellejar vivos solo por echar un vistazo a mi mercancía. ¡Mirad! ¡Toma! El montón de rocas. Con esa llave de Yggdrasil podréis abrir una puerta mágica a las ramas del árbol del mundo. Es un atajo entre los reinos. Si alguna vez veis una por ahí, usadla para llegar rápidamente hasta mí. Pero solo lleva a un lugar. De vuelta aquí y ya está. Hagáis lo que hagáis, nunca, 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 jamás de los jamases, sobrepaséis el borde del camino. A menos que queráis morir. Ya, no es algo que nos apetezca. Brock, traemos algo interesante. ¿Sí? Pues me interesa. Habría estado encantado de saber que estas ofrendas se convertirían en armadura. ¿Lo conocías? ¿Cómo era? Olvídalo, niño. Tyr murió. Deja el pasado en paz. El enano habla con sabiduría, por una vez. Claro, está abierto. Hasta la próxima vez que necesitéis algo. ¡Lista!
Atreus, ven. Vale, ya voy. Playas. Busquemos recursos en ellas. Ojalá hubiéramos podido hacer un viaje así con madre. Ella podía... luchar, ¿verdad? Sí, luchó de maravilla. Oye, ¿te sabes alguna buena historia? ¿Qué tipo de historia? No sé. Madre siempre contaba historias. ¿No te contaron ninguna cuando eras pequeño? Se acabó. Las historias son solo para la barca. Sí, señor. ¿Se te ocurre alguna historia que contarme? Había un hombre que conocía hacía tiempo. Sus historias eran cortas y significativas. ¿Suena divertido? ¿Te acuerdas de alguna? Había una de una liebre y una tortuga. ¿Como la de Freya? No tan grande. ¿Y qué ocurrió? Apuestan por una carrera entre ellas. La liebre está muy segura de su victoria y es imprudente, mientras que la tortuga se mantiene tranquila y aplicada. La tortuga gana. No sueles contar muchas historias, ¿verdad?
¿Me cuentas otra historia? Muy bien. Había un caballo. El caballo quería vengarse de su enemigo, un ciervo. Pero no podía matar al ciervo solo. El caballo conoció a un hombre, un cazador, e hicieron un trato. Le permitió tomar las riendas y montarlo sobre el lomo. Juntos mataron al ciervo y el caballo saboreó la victoria. Pero el cazador no liberó jamás al caballo y lo hizo su esclavo. Entonces vengarse le costó su libertad. Espero que valiera la pena. No fue así. ¿Y qué otras historias te sabes? Una más. Había una fábula de una rana. El pantano se secó y, junto con su hijo, salieron en busca de un nuevo hogar. Encontraron un pozo. El hijo vio agua y se dispuso a saltar, pero el padre lo detuvo. Vio que el pozo era profundo y, una vez adentro, no podrían salir si el agua se volvía a secar. Sabiamente siguieron camino. ¿Y ya está? Sí. Eso no es una historia. Si el hijo hubiera saltado, entonces sí lo sería. Hubiera quedado atrapado y se moriría de hambre con el padre mirándolo sin poder hacer nada. ¿Ves? Así sí. Entiendo letras sueltas, pero necesitamos el resto del disco descifrado.
No puedo traducir esto sin tener toda la clave. Debe de ser una rama del árbol del mundo. Chico, no te desvíes. Vale, vale, ya sé. A saltar. ¿De verdad? ¡Mala idea! Pues nada, entrad. Se acabó la paz y el silencio. Vuelve pronto y tráeme lo que encuentres. Atreus, ven. ¿Quieres contar otra historia? No puede ser peor que la anterior. Muy bien. Deja eso a un lado. Tenemos que seguir a pie. ¿Podemos acabar luego? Tal vez. Ahí arriba. Oh.
¿Tienes otra historia? Una más. Había un joven al que habían visto robar y lo habían condenado a muerte. Su madre lo visitó en prisión. Era una mujer amable que solo podía dar amor. Pero su hijo, el ladrón, la recibió lleno de ira y le arrancó la oreja de un mordisco. ¿Qué? ¿Por qué? Porque el chico siempre había sido un ladrón. Y su madre solo le había mostrado amor y ninguna de las consecuencias. Si ella le hubiera enseñado disciplina, él hubiera vivido más. Claro, pero la oreja, eso no está bien. ¿Y si amarramos aquí? ¿Eh? El agua ha bajado. Al alzarse la serpiente. Ya, lo sabía. ¡Lista! Parece que no funciona.
¿Quieres contar otra historia? No puede ser peor que la anterior. Muy bien. Había una vez una historia de una madre cangrejo que le echó una regañina a su hijo. Le decía que caminara hacia adelante, orgulloso, no de lado, como solía hacer. Pero ella también es un cangrejo. Debería haber dicho, caminaré hacia adelante si me enseñas. Sí, eso dijo. Esa era la historia. Lo entiendo. ¿Está sujetando la serpiente del mundo? Es muy pequeña. Ya, pero ¿y si Thor es así de grande? Lo dudo. ¿Me cuentas otra historia? Muy bien. Hay una historia de un leñador. Le pidió a los árboles del bosque una rama para hacer un mango para su hacha. En cambio... Los árboles le dieron un retoño, pues querían conservar las extremidades. El leñador hizo su hacha y luego volvió y taló los árboles más viejos del bosque. Que los árboles sean viejos no significa que sean listos.
Bien, cuando se te quite esa cara de asombro, tengo un favor que pedirte. ¿Qué pasa, enano? Hay un alquimista, Andvari, que trabaja junto a las minas de Volundur. Si nos coge de camino. Ah, ya veo cómo va. No eres de los que dan algo por nada, ¿eh? Bien. Si encuentras a Andvari, le diré que te haga una mezcla especial. Esta piedra de acceso te llevará a las minas. Las minas de Volundur están detrás de esas puertas. Podrías echar un vistazo dentro, ¿no te parece? Necesito a ese alquimista para algo que estoy preparándote. Si eres listo, lo encontrarás. ¿Qué habéis encontrado por ahí? Quizá la próxima vez. ¿Qué dice? Vale. Estas runas dicen muerte dentro. A ver, según Brock, su amigo es enano como él y lleva un anillo verde. Búscalo si quieres. Yo estaré recogiendo recursos para el viaje. ¿No vas a ayudarle? No. ¿Por qué no? Yo no hago recados para los enanos. Oh. ¿Qué es eso? Enano sin anillo. ¿De la cuadrilla? El suelo y la pared están chamuscados. Curioso. Sigamos mirando. ¿Sigamos? Vale. Sigo mirando. ¡Nista! Es un devora almas. Si nos mata, será el fin. No habrá Valhalla ni Hel. No habrá otra vida. No nos ataca. Oh. Mamá decía que eran muy peligrosos. Entonces no bajes la guardia. Ven. Whoa!
tenía el anillo mientras lo saqueaba. ¿Estás bien? Veo algo ahí arriba. ¿Qué hay ahí arriba? ¡Padre, estás herido! ¡Veneno! ¡Listo! ¡Lista! ¡La flecha! ¡Ah!
Chico. Otro mapa. Genial.
interesante. Ese es el anillo. En la mano cortada. Y pegada al Débora Almas. Bueno, ya sabemos lo que pasó con Anbari. Vamos a contárselo a Brock. No hace falta luchar, ¿eh? No, vamos a luchar. ¿Por qué? Porque te da miedo. Esto es de locos. ¿Cómo vamos a matar algo que está hecho de piedra? Sé fuerte, Atreus. Concéntrate y busca un punto débil. Sí, señor.
Ruido ni movimientos bruscos. Vamos a matar algo que está hecho de piedra. Sé fuerte, Atreus. Concéntrate y busca un punto débil. Sin ruido ni movimientos bruscos. ¿Cómo vamos a matar algo que está hecho de piedra? Sé fuerte, Atreus. Concéntrate y busca un punto débil. Sí, señor. Sin ruido ni movimientos bruscos. Aún no puedo.
es de locos. ¿Cómo vamos a matar algo que está hecho de piedra? Sé fuerte, Atreus. Concéntrate y busca un punto débil. Sí, señor. Sin ruido ni movimientos bruscos. ¡Ya vamos! ¡Mistra! ¡Fuego enemigo! Esto es de locos. ¿Cómo vamos a matar algo que está hecho de piedra? Sé fuerte, Atreus. Concéntrate y busca un punto débil. Sin ruido ni movimientos bruscos. ¡Prepárate! Usarlo contra él.
de locos. ¿Cómo vamos a matar algo que está hecho de piedra? Sé fuerte, Atreus. Concéntrate y busca un punto débil. Sí, señor. Sin ruido ni movimientos bruscos. ¡Allá vamos! ¿Cómo vamos a matar algo que está hecho de piedra? Sé fuerte, Atreus. Concéntrate y busca un punto débil. Sí, señor. Sin ruido ni movimientos bruscos. Vamos a matar algo que está hecho de piedra. Sé fuerte, Atreus. Concéntrate y busca un punto débil. Sí, señor. Sin ruido ni movimientos bruscos.
Esto es de locos. ¿Cómo vamos a matar algo que está hecho de piedra? Sé fuerte, Atreus. Concéntrate y busca un punto débil. Sí, señor. Sin ruido ni movimientos bruscos. ¿Cómo vamos a matar algo que está hecho de piedra? Sé fuerte, Atreus. Concéntrate y busca un punto débil. Sí, señor. Si ese es el anillo del alquimista. Anillo verde, inscripción enana. El alquimista. ¿Y dónde está el resto? Seguramente. El devoraalmas lo atrapó. Creo que deberíamos llevar esto a...
Ah. ¿Qué dice? Sí, señor. Estas runas escribieron rápido. Dicen... Yi Min. ¿Crees que fue el alquimista? Le preguntaremos al azul. Ah, ¿ahora te interesa? Tenemos al alquimista. Quiero la recompensa. ¿Estás bien? ¡Lista! ¡Padre! ¡Padre!
¿Qué dice? Sí, señor. Estas runas se escribieron rápido. Dicen... Ilimin. ¿Crees que fue el alquimista? Le preguntaremos al azul. Ah, ¿ahora te interesa? Tenemos al alquimista. Quiero la recompensa. ¡Allá vamos! ¡Más ¡Alquimista! ¿Se acostumbra uno a esto? Estoy detrás. ¡Nista! ¿Por qué no rompe su guardia? Thank you.
encontrasteis? A tu alquimista. Lo siento, Brock. No encontramos más que su mano, aún con el anillo. Allí dentro había un devoraalmas y, en fin, debe de haber quemado el resto de su cuerpo. Supongo que seguirás queriendo una compensación, ¿eh? Pues claro. Pues claro, dice. Mioneferexi. Voy a mirar mejor este anillo. Puede que Anbari dejara algo de magia en él antes de espicharla. ¿Podéis hacer eso? ¡Claro! Los enanos y las joyas mágicas son como moscas en culo de cerdo. Ya no estoy tan interesado. Vamos, chico. ¿Y qué otras historias te sabes? Una más. Había una vez un escorpión que quería cruzar al otro lado del río. Continuaremos en otro momento. Bien. Thank you.
Ah. Chico. No os habréis encontrado a un tipo así de alto que no siente dolor y que habla como si estuviera borracho, pero solo es un poco lento. ¿Cómo crees que me siento? Si quisiera líos con los Aesir, habría puesto la tienda al lado de un burdel o de un campo de batalla o de un burdel de batalla. ¿Ha dicho Aesir como los dioses? No. Atreus, ven. Vale, ya voy.
Vamos, chico.